Buenas compañeros, aquí os enseño el aviario con su última reforma que hemos hecho. Como veis, hemos ampliado el tema de jaulas para la cría. La voladera que había al fondo la quitamos. Entonces hemos ampliado el tema de jaula y demás. Aparte le hemos puesto aquí unas luces para el tema de ampliarle un poco la luz y de no sé. Por las tardes se ya oscurece, pues entonces cogéis. Ve un poco de luz. Vamos. Es una barrita de LED que está enchufada a una batería con unas pinzas. Entonces, quítese de poner rápido. Y vamos a darle un repasito a lo que son las parejas de este año, con sus jaulas respondientes y demás. Os comentamos, mira, en la pareja tenemos varias parejas. Aquí la parejita número uno, que es la pareja de Gloster del año pasado, que están por aquí, ¿vale? Hembra con Sol Bruno y el macho Pío Corona. Aquí en la parejita número 2, Romo Zaino, que es una hembrita de este año y el macho es de sobre año. La crianza de aviario y vemos que es un macho. Aquí en la parejita número 3 tenemos una timbrada, timbrado verde, año y una amarillita del año anterior, había criado aquí en la voladera. Parejita número 4, es una pareja de timbrados verdes, aquí la hembra, que ya es del año 2019, en puño vieja, y este es el hijo, la hembra, tiene buen canto y tiene un macho muy fuerte. Vamos a probarlo este año con su madre. La jaula número 5, como veis, tenemos dos hembras, las vamos a ir, ¿vale? Son de sobre año, las dos. Nos vamos a meter el mismo macho a las dos, le hemos puesto el nido y con sus pelitos, según va haciendo el nido a los dos otros chicas, le meteremos el macho. Entra aquí, se indignaremos el macho. Y en la jaula número 6, tenemos a otra ramozaico, esto tendrá 3 años más o menos, es un regalito de un compañero. Lo mismo que la otra, su nido, su pelo y ella sola. Ya con el canto de los machos se pondrá en celo y empezará a meter el pelito. Una vez que empiece el nido, le metemos el macho hasta que la pise y ponga los huevos, se los retiramos y se los juntaremos a otra hembra. Si os fijáis, casi todas las jaulas tienen la funda de nido que hicimos, de fieltro, del vídeo anterior. Vale, este año vamos a. Hay más parejas, hemos ampliado el aviario, entonces vamos a economizar un poquito la cría. Entonces, todos los nidos tienen el fieltro. Menos esta. Bueno, esta tiene una funda de nido normal que sobró del año pasado y la hemos aprovechado y se la hemos puesto. Pero una vez que la utilice, pondremos también la funda que hicimos. Así que este año tenemos 7 hembras y 4 machos. El mismo macho rojo mosaico meteremos a las 4 hembras. Probaremos y a ver cómo se nos da la cría este año. Hasta el próximo vídeo, compañeros.